Sega. Primera prioridad debería ser reforzar tus ejércitos mediante el reclutamiento para vigilar adecuadamente las extensas fronteras de Francia. La región de Alsacia, al este, podría estar amenazada. Los habitantes son sobre todo germanoparlantes, así que Prusia o Austria podrían intentar recuperarla para forjar un gran imperio alemán. Sin embargo, una guerra prolongada contra cualquiera de estos países podría no ser lo más inteligente, a pesar de la fortaleza y de la reputación del ejército francés. Los territorios del Sacro Imperio Romano al este cuentan con buenos núcleos de población católica bajo el yugo corrupto de los herejes luteranos. Por esta causa, los territorios de Rhineland y Württemberg son objetivos potenciales para un ejército católico francés que busca llevar la religión verdadera a los fieles. También puedes expandir tu presencia en los nuevos mundos de América y de la India antes de que los británicos colonicen ambos continentes y se hagan demasiado fuertes como para poder mantenerlos a raya. Todavía hay territorios nativos sin explorar en el continente americano, aunque los españoles han comenzado a expandirse en esa dirección, así que no hay tiempo que perder. En la India las cosas están cambiando. El viejo imperio mogol está empezando a colapsarse y a perder territorio frente a sus rivales maratha. Los británicos, los holandeses y los portugueses no pierden el tiempo en esta zona, así que deberías forjar alianzas y asegurar territorio antes que ellos. Firma tratados comerciales para vender tus recursos coloniales. Abre todas las rutas comerciales que puedas entre Francia y sus colonias y patrulla las rutas todo lo posible para protegerlas de los ataques. Una alianza con España podría resultar fructífera, ya que contrarrestaría a los británicos y a sus aliados protestantes. ¿Qué pasa, gente? Aquí Charlie comentando en el inicio de una nueva campaña de Empire Total War. ¿Y qué le hacemos? Volvemos a la Europa Occidental, volvemos a una de las grandes naciones de la época, como es Francia. Muchos de vosotros me habéis pedido al final de los comentarios, al final de temporadas anteriores, que jugase con Francia. Y bueno, vamos a probarlo. La primera vez que juego con Francia, por supuesto, es una nación que suele ser bastante pasiva, si podría decir, una nación bastante pasiva en lo que se refiere al movimiento de tropas terrestres. Por lo menos yo siempre que juego una campaña, Francia ha sido una de las naciones más pasivas en ese aspecto, menos agresivas. Así que vamos a ver, ahora somos nosotros Francia, así que vamos a ver si eso continúa así o si en este caso vamos a hacer que esta facción, que suele ser una facción, lo dicho, bastante pacifista en ese aspecto, o pasiva,
Esta vez va a tomar el control de toda Europa y de toda América. Esos van a ser nuestros objetivos. Toda Europa y toda América. Esos van a ser nuestros objetivos para la campaña con Francia. Va a ser una campaña bastante, bastante larga. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Claude Villars, que le vamos a mandar, yo creo. Bueno, estamos en paz con todo el mundo ahora mismo, evidentemente. Vente para allá. Vale. Tenemos aquí unos barcos que vamos a mandar, yo creo. Que vamos a mandar directamente aquí. Porque estos estamos en guerra con ellos ya, así que lo mejor es venir aquí, que destruirles ese puerto. Y de esa forma evitamos que nos den por saquete. Vale, esto vamos a mandarlos para acá. Estamos en paz con los británicos, así que no van a ser un problema actualmente. Así que podemos estar tranquilos con ellos. Vale, esto lo vamos a meter aquí dentro. Mira, aquí podemos construir cositas ya. Por aquí también. A ver, tú métete aquí. ¿Qué tenemos, por cierto, aquí dentro? Vale. Venga, vamos a primero hacer lo de los cartuchos de metralla que nos vienen de maravilla. Y eso nos van a dar bastantes, bastantes victorias. Así que lo primero, cartuchos de metralla. Bueno, como podéis poder escuchar, pues nos informan de que probablemente Colonia o Stuttgart, estas ciudades, traten de lanzar ejércitos sobre Alsacia. Veremos a ver qué ocurre. Como ya sabéis, estamos en alianza con España, la cual tenemos de vecina, muy cerquita. Tenemos a España al norte y al sur. Nos conviene llevarnos muy bien con ellos. Tenemos a dos grandes naciones, como son Provincias Unidas y Gran Bretaña, prácticamente encima nuestra, en nuestras fronteras. Son dos naciones protestantes. Nosotros somos católicos. Y vamos a tener problemas con ellos seguramente. Va a ser una facción esta, la de Francia, en la cual batallaremos muchísimo en el mar con, sobre todo con Gran Bretaña. Batallaremos muchísimo con ellos. Así que habrá de cantarse con ojo. Bueno, objetivos, ya os he comentado los objetivos. Vamos a tratar de conquistar toda Europa y también todas las Américas. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos este ejército de popurrí de cosas aquí que tenemos. Me cago en la leche. Estamos en paz con todos, ¿no? En paz. Eso es así. Vale. Estamos en paz con todo el mundo. Vale. Estos los vamos a dejar aquí metidos. Vale. Estos que se vengan aquí a convertir a esta gente en el catolicismo. Aquí vamos a construir esto. Y esto. Todo lo que nos dé riqueza realmente. Todo lo que nos dé riqueza. Esto nos va a proporcionar riqueza también. Lo que pasa es que, bueno, es una ciudad bastante pequeña. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vale, más cositas. Más cositas que podemos construir. Es que construir eso ahí. Tengo por aquí esto. Que vamos a poner ya. Aquí también. Tenemos todo bastante abandonadillo. En el cual no hay edificios construidos. Pero aquí parece que está todo en orden. Vale. Por aquí podemos poner esto, que nos va a generar dinero. No tenemos ahí más. Esto realmente. No sé hasta qué punto nos interesa que eso fuese eso. Fuese un gobernador militar en vez del otro, pero bueno. Eso es para la felicidad. Vale, a ver, vamos a venirnos para acá. Vale, tenemos este también aquí. Vamos a poner eso. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner este aquí. Y vamos a venirnos aquí abajo. Vale. Está todo en orden por aquí. Uf, los piratas, tío. Uf, van a dar más por saco los piratas. Solo tenemos una isla. Y sinceramente no sé qué hacer. Si me merece la pena mantenerla o qué. No sé hasta qué punto me merece la pena mantenerla. Pero bueno. Vale, a ver, por aquí. Tenemos 850. ¿Qué tenemos por aquí? Vete para acá. La idea es tratar de conquistar Rhineland y Gutenberg lo más rápido posible. Lo más rápido posible, pues son dos regiones que nos van a dar bastante riqueza.
Bastante, bastante riqueza. Vale, lo primero que vamos a hacer también es tratar de entablar, solicitar acuerdo comercial, que le pague. No te pago. A ver, Confederación Marata, acuerdo comercial, vale. España ya lo tenemos, Gran Bretaña, acuerdo comercial, lo rechazan, Imperio Mogol, acuerdo comercial, que les pague. No sé hasta qué punto me interesa pagarles, aunque sea un poquito. Alianza militar que le dé tecnología, pero bueno. ¿Estamos locos o qué? Solicitar acuerdo comercial. Nada. Vale, estos no pueden. Dinamarca. Solicitar acuerdo comercial. Estos no quieren. Estados italianos. Alianza militar y pago. Vale, venga. Vale. Vale. Bueno, esto es. Luisiana es un protectorado nuestro. Os lo voy a mostrar. Está aquí en América. Está aquí en las Américas. Aquí está. Y es un protectorado nuestro. Tienen tres regiones, si no recuerdo mal. Sí, tres regiones. Estas tres de aquí. Y bueno, pues lo tenemos bajo nuestro protectorado. Así que espero que no sean muy guerreros y no den bastante por saco. No den mucho por saco. Bueno, tenemos aquí cañones. Vamos a dejarlos aquí dentro de momento. Ojo, que hay que convertir a esta gente al catolicismo, que son animalistas. No me había fijado. Ojo, pero tenemos aquí otra provincia. Ah, pues sí. Pues sí, pues sí. La Guayana Francesa. Vale. Vale. Vale, bueno saberlo. Bueno saberlo. Bueno, pues yo creo que ya. Yo creo que ya. Porque ya no tenemos más dinero. Así que vamos a pasar. El tema de los ministros normalmente no lo veo. Son bastante buenos. Es que el tema de los ministros casi nunca lo miro. Casi nunca lo miro. Es que tampoco sé cómo va. Sé que nos aparecen cosas y demás, pero es que aquí no me aparece información prácticamente sobre ellos. Mercader. Más uno a la gestión. Statu quo. Más uno a la felicidad de las clases inferiores. Más uno a la gestión. Más uno a la felicidad. Táctico. Mercader. Clases medias. Vale, ¿cuál tenemos ahora mismo? Es que el que tenemos es muy bueno, tío. Por ejemplo, me imagino que sustituiría a este, ¿no? No, 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 no. Vamos a dejarlo así tal cual, anda. Vamos a dejarlo así tal cual. Vale. Ahí estamos. En guerra, así nada más empezar, ¿sabes? En plan, hola, buenos días. Aquí tiene su bolsa. Bueno, pues. Venga. ¡Ojo! Que no han entrado en guerra con ellos. No han entrado en guerra con ellos ni Austria ni. Ni tampoco el Reino Unido. Eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Podemos intentar hacer un ejército medianamente grande así para empezar. Y tratar de lanzarlo a la conquista de Países Bajos. Guerra declarada de los bichos estos raros que son. Confederación Hurona. Madre mía. Venga, va. Vale. Misión asignada. Bueno, eso ya. Ya sabéis que de esas cosas nosotros pasamos. Guerra declarada. Ha estallado la guerra entre estas facciones: Polonia, Lituania y Austria. Guerra declarada. Se ha declarado la guerra entre Prusia y Austria. Bueno, Prusia. Prusia se lo va a pasar muy bien, me parece a mí. A ver. Reclutamiento. Artillería fija, no. ¿Qué artillería ya tenemos? No, 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 venimos por aquí. A ver. A ver, tú. Con este. Vale. Vosotros. Para acá. Vosotros para acá. Y vosotros aquí. Votre Majesté, à vos ordres.
Vale. Eso por ahí. A ver, ejército. Todo esto para acá. Eso se van a unir con aquellos. ¿Y cómo tenemos esto? Tenemos 1, 2, 3, 4 de caballería. Vale. Uno, dos, tres, cinco. Es que, ¿qué habrá aquí, tío? Tenemos un espía por aquí. Vamos a mandarle. Asesina, venga. Vete para allá. Y tú te vas a venir a convertir a esta gente al catolicismo. Porque va a ser seguramente la primera región que conquistemos. Si es que no la conquista España antes. Así que. Vale. Bueno, momento, todo en orden. Podemos venir y piratear la ruta de los estos, de las Provincias Unidas. Vale. Se van a hacer varios regimientos de infantería de línea. Yo creo que a lo mejor con eso ya podríamos incluso lanzarnos a la conquista. Vamos a mandar estos cañones para acá, otra vez. Esto por aquí. Vale. Vale, la felicidad está un poco fastidiada. Vamos a mejorar esto, venga, para el tema de la felicidad. No quiero revueltas. No quiero revueltas. Vale, a ver, la Confederación Hurona. La Confederación Hurona, que son estos. Vale. O sea que entrarán por aquí. Se van a entrar por ahí. El ejército es bastante malo, la verdad. Bastante malucho. Catolicismo aumentando en un 14,2%. Perfecto. Perfecto. Vale. Pues nada, poquito más que hacer. Vale, 7.000 en el próximo turno. No, no, no. Ostras, tío, ya tienen un navío. Ah, no. Sí. Filibote. What the fuck. Madre del amor hermoso. Es que no quiero tener. Vámonos. No llegan, vale. Es que no quiero. Necesito ahora mismo el dinero para enfrentarme a ellos en tierra. Necesito ahora el dinero. Si yo me enfrento ahora mismo a ellos en mar, puedo perder los barcos y lo que salga resultante de una hipotética victoria tendría que repararlos y me costaría muchísimo dinero. Y ahora mismo quiero centrarme. Me cago en 10. Quiero centrarme en el ejército terrestre. Me cago en la leche, tío. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Piqueros. Venga, piqueros aquí. Vamos a ir allí a bloquearles ese puerto también. Vale. Cargos adquiridos. Informe de reclutamiento. Vale. Informe de construcción. Perfecto. Vale. Bueno, a ver. A ver. Hey, tú para allá. Tú para acá. Vale. Estos para acá. Vale, se dirige otro cañón para acá. Vamos a hacer. En este caso de artillería fija, no, del otro. Vale. Vale. Ese va a ser otro cañón. Pues cuatro más de infantería de línea serían. Cuatro más de infantería de línea. Vale, estamos invirtiendo muchísimo, pero vamos a tener un ejército importante y un ejército profesional. Y un ejército regular como debe ser, dado que este es nuestro territorio principal. Tenemos que tener un ejército fuerte y no un popurrí de milicias y de piqueros y de. No, 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 no. Eso no. Con eso no vamos a ningún lado. Vale, vamos a meternos de nuevo ahí. Y a ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Todos estos en orden. Es hostil, ojo con el Reino Unido. Porque es hostil y nos puede generar problemas.
Solicitar paz. No quieren paz. Estado de barbería. Solicitar paz. No quieren paz. No podemos. Es que hemos perdido el puerto, con lo cual no podemos entablar rutas comerciales con otras naciones. Es por eso que ahora mismo no nos dejan. Vale, bueno, este es bien que se erige aquí para proteger esta ciudad ante posibles ataques. Aquí tenemos un espía, pero nosotros lo que queremos ahora mismo es mandar este aquí. Vamos. Vale. Bueno, lo que tienen es una porquería, tío. Una porquería. A ver si llegamos cuanto antes. No me deja España pasar, por cierto. Sí me deja, sí me deja. Vale. Pues lo vamos a lanzar, vamos. Como si no hubiese un mañana. Como si no hubiese un mañana. Y por aquí. Por aquí debería también protegerme. Vamos a construir. Bueno, se está construyendo. Vamos a poner también esto. Porque esos dos edificios son básicos. Para poder hacer por lo menos infantería de línea y unos cañones. Y ahí con un ejército mediano, yo creo que nos vamos a defender bastante bien. Porque los ejércitos que suelen tener por esa zona, los indios nativos americanos suelen ser unos ejércitos bastante medianos. Y suelen ser bastante mediocres. Aparte, tiene una moral bastante baja. Bueno, pues por aquí, ¿qué más? Por aquí, ¿qué más? Yo creo que nada más. Yo creo que estaría bastante bien así. Yo creo que vamos a pasar. Por cierto, también tenemos aquí esta isla que es Córcega. Pero bueno, ahora mismo es que estamos invirtiendo ese ejército para lanzarnos cuanto antes sobre los holandeses. Lo malo es que cuanto más pasen los turnos, más se van a reforzar. Espero llegar pronto. Guerra declarada. Los iroqueses. Confederación iroquesa. A ver, podría eximir de entrar en guerra a nuestro protectorado. De tal forma, al hacer eso, pues le meteríamos en menos problemas y aguantarían más. Vale. Vale. A ver. Eso es. Tú, aquí. Vale, de todas formas les queda todavía este puerto para dar por saco. Así que lo que podemos hacer. Bueno. Ahora no, porque está ocupado. Es hacernos otro barco. Y ocupar aquel otro puerto. Esto de todas formas. Lo puede dar bastante por saco, ¿eh? Lo puede bloquear el este. Desbloquear sus puertos con ese barco solo. A ver. No me digas que se está haciendo todavía. Me cago en la leche. Vamos a hacer infraestructura, lo primero, para desplazarnos bien por aquí. Me cago en la leche, tío. Vale, no, no cabe, así que. Venga, para allá. Venga, va. Para allá, pero vamos, pero para allá. Eso fuera, venga. Vale, un turno. Vale, justo. Vamos a llegar justo al turno para tener los cartuchos de metralla, así que perfecto. Asesinar. Agente detectado. Tú no eres un buen asesino, pero también. Por aquí todo en orden. Sí, de momento no. No hacen acto de presencia. Reclutamiento, ya podemos reclutar infantería de línea. Vale, vamos a hacer 6. Luego todo esto lo vamos a quitar. Esto lo vamos a hacer desaparecer. Si acaso vamos a mantener esto y este. Pero esto lo vamos a quitar. Para no. Para que no nos ocupe espacio en mantenimiento. Esto lo vamos a traer, yo creo, para acá. Para Mediterráneo, yo creo. Sí. ¿O no? No, lo vamos a dejar para movernos rápido por aquí. Si acaso tenemos que venir aquí a defendernos, venir lo más rápido posible. Aquí no he puesto al final. Me tengo que poner ahí cosas. Tengo que colocar ahí edificios. Vale. Los holandeses no han salido. Tenemos que ganar esa batalla como sea, ¿eh? Tenemos que acabar con los holandeses como sea. Vale, alianza rota entre Prusia y Polonia y Lituania. Vale, tecnología militar. Perfecto.
Ahora vamos a ponernos manos a la obra con esta. Con esta otra, para que tengan bayoneta. Vale, ya hemos desbloqueado un puerto. Deberíamos poder ahora, yo creo. No, todavía no. Bueno, solicitar paz. Vamos a tratar siempre de firmar la paz. Cuanto menos gente dando por saco haya, mejor. Pero de momento nadie quiere. Vale. Informe de reclutamiento en Nueva Francia, que es Quebec, Canadá. Vale, eso está. Nuevo heredero. Facción destruida, Crimea. Facción destruida, Sajonia. Bueno, esto ya. Historias para no dormir. A ver. Venga, va. Vale. Bueno, como podéis ver, tienen un ejército bastante peor que el nuestro. Lo que vamos a hacer es continuar asedio. Y que salgan ellos cuando quieran. Tenemos un ejército infinitamente mejor que ellos. Fijaros qué cantidad de infantería de línea. Mirar qué cañones robustos que tenemos aquí colocados, que van a ser una maravilla. Eso sí, son fijos. Pero bueno, como son ellos los que tienen que venir sobre nosotros, no nos importa que sean fijos. Tenemos 4 de caballería, así que vamos bastante bien para esta batalla. Solo espero que no me declaren la guerra aún estas facciones pequeñas, porque aunque sean pequeñas, suelen ser bastante duras, por lo menos al principio. Vale. Capturar el norte de África también puede ser un muy buen objetivo para nosotros. Lo que podemos conseguir materias primas importantes. Porque tienen cositas importantes por aquí que pueden ser para nosotros y que podemos entablar rutas comerciales con ellas. Con otros países que les puedan interesar. Vale. Venga, vamos a hacer esto. Porque yo creo que si no hacemos esto. No sé si hasta que no hacía eso no lo disponía nuestros cañones. No les metíamos esa mejora, creo. Vale. Bueno, pues ya está. Simplemente esperar a que salgan. ¿Cuántos turnos? 5 turnos. O sea que tienen tiempo. Tienen tiempo para salir. Vale. Tú y tú. Venís para acá. Vale, esto vamos a aguantar de momento. Luego ya los quitaremos. 5.000 por turno. Por cierto, aquí estos ya son católicos. Vale. A ver, tenemos que mejorar cositas por aquí. Como por ejemplo esto, que le vamos a meter esto. 2.000. Cuesta 2.000 ya. Este cuesta 1.000. Esto lo ponemos aquí. Para que vaya ya generando beneficios. Por aquí no hay nada. No hay nada. Y no hay nada. Vale. A ver, por aquí se ve algo. Este. Venga. Vale. Córcega. No, Córcega lo tiene pequeño también. Ah, es de Génova, perdón, es de Génova, es verdad. Córcega es de Génova. Pensé que era nuestro, pero no. Es de Génova, es de Génova. Vale. Vale, pues de momento así estaríamos. Así estaríamos. Bueno, ya sabéis que los episodios van a durar 40 minutos, como siempre. Como siempre, 40 minutitos, yo creo que es una buena duración para un juego de estrategia. A veces se alargan más. A veces se alargan a 50 minutos. Los Inuit. Esto no sé ni dónde están estos, tío. Es que no voy a pedir ayuda a nuestros aliados para no meter a Luisiana en más problemas. Así que aguanten lo máximo posible. Agente reclutado. Vale. Vente para acá. Aquí. Esto nada, informe de reclutamiento en Quebec. Vale y vale. Lo venimos por aquí. Y aquí tenemos otros dos. ¿Y los Inuit esto? ¿Dónde están? Aquí están los Inuit. ¿Yo qué les he hecho a esa gente ahí? ¿Qué les he hecho yo a esa gente, macho? Vale, aquí se están haciendo uno más. Que aquí de momento, 1, 2, 3, 4. 5 que se está haciendo. 6. Hay que usar artillería fija también estos. Me cago en 10. Pensé que estos eran. Pues no. Son todos artillería fija. Pues qué bien. A ver. Antes que nada, los edificios. Vamos a mejorar estos edificios. A un nivel superior. Que ya los tengo todos, creo. Pues en ese caso. Vamos
Mejoramos estos. Venga, va. Vamos a dejarnos los dineros en eso. Bueno, estos no salen de momento. Cuanto más tarden en salir, más desgaste sufrirán. No puedo entrar de momento. Vale. ¿Dónde puedo mandar este? ¿Dónde puedo mandar a este? Vale, meto aquí al espía para que no me maten en general ningún otro espía. Y bueno, esto se está convirtiendo, se supone, al catolicismo. Vale, 1,7% por turno. Perfecto. Bueno, en el momento en el que nosotros capturemos Países Bajos, Provincias Unidas desaparece. Y acabamos con una facción grande, nada más empezar. Y una facción enemiga, con mayúsculas. Edificio construido. Vale. Informe de reclutamiento. Vale. Pues venga, vamos a poner cañones y ya está. Venga. Dos cañones. Estos que se vengan para acá. Es que no sé si mandar estos aquí al norte, tío. Captura ese. Además, tenemos aquí la flota, o sea que. Podemos lanzarnos ahí al norte a por ellos y ya está. Esto y esto y esto que se quede aquí. Vale. Bueno, que vengan para acá, se montan en el barco y los venimos aquí y los capturamos. Parece una buena idea. Nos quitamos un enemigo del medio. Lo que no es, espero, vaya, espero que no me ataquen. Espero que no se me lancen estos. Claro, es que tengo a estos acechando aquí, tío. Es que están acechando. Nah, venga, mejor no. Porque en cuanto me vaya van a salir. A ver, lo primero que vamos a hacer es poner esto aquí. Ah, ya está. Vale, pues esto aquí. Y esto aquí. Ya. Vamos a asimilar de pagar impuestos para que no haya ninguna revuelta. Que no quiero problemas. Que para poquito que ingresamos. A ver si se me van a envalentonar. Pero aquí no puedo ni hacer ni esto, tío. Es que tenemos poquito dinero. Al principio siempre hay muy poquito dinero. Esto es católico al 100%. 100%. Venga, vete aquí. A convertir a esta gente al catolicismo. Vale. Bueno, tres turnos, ¿no? Tres turnos. Perfecto. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vale. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, una que va a ser Francia. Vale. Aquí ahora batallas. Vale. Bueno, como podéis ver, tienen uno, dos de caballería, tienen dos cañones y el resto, pues piqueros y demás. Bueno. No van a ser. No deberían ser problema. No debería ser un gran problema. Tenemos un ejército mucho más profesional, con unidades de infantería de línea. Y bueno, va a ser un. Debería ser. No voy a decir coser y cantar porque son un ejército muy grande el suyo también. Pero no deberíamos tener demasiados problemas en capturar nuestra primera provincia, que va a ser nada más y nada menos que Ámsterdam. Vale. Terreno bastante llano, lo cual me encanta. Cago en el arbolito, tío. Se han puesto ahí un arbolito en todo el medio. Venga. Vale. Vosotros así. Vale. Vale, parapetados. Y parapetados. El general por en medio.
La caballería la vamos a poner. A ver, vamos a poner dos por este lado. La caballería no es muy buena, la verdad. Es una caballería bastante normalita. Estos juntos. Vale. Estos son lanceros. Tienen buena carga, pero luego en combate cuerpo a cuerpo pierden bastante. Hemos hecho blanco. Ahora, ahora, ahora. Vamos a ver, vamos a ver. Blanco. Van andando, así que ellos verán. Ellos verán. Vamos, fuego. Vamos, cañones, fuego. Sus cañones no van a hacer mucho daño sobre nuestras líneas de infantería, porque al estar parapetadas, pues no vamos a sufrir un gran daño. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Huye su caballería. Vale, milicia. No tienen nada de infantería de línea. Sí, sí tienen. Sí tiene, sí tiene. Tiene algo, pero poquito. Están sufriendo bajas poquito a poco este regimiento de milicia regular. ¡Pum! Vamos a tratar de desgastar primero a la infantería de línea, que es la que más nos tiene que preocupar. Y la batalla se va. Por aquí vienen. Deja los cañones y vienen a por nosotros a pie. Debe ser artillería fija. Deben ser artillería fija lo que tienen. Y al no llegar de su posicionamiento, pues evidentemente no podemos movernos tampoco. Pero la única forma de hacer uso de ellos es mandándolos cuerpo a cuerpo. Puede ser una locura, pero bueno. Aquí tenemos otro regimiento de infantería de línea. Eso es, eso es. Para abajo. Vemos cómo avanza. Piqueros, infantería de línea holandesa. Su milicia se va acercando cada vez más a nuestras posiciones. Milicia local, milicia regular, infantería de línea, piqueros, infantería de línea. Vale. Aquí al flanco están muy lejos. Llegan simplemente los estos, así que no van a ser problema. Eso es. Estamos causando bajas. Hemos reducido prácticamente en 20 las unidades de su regimiento de infantería de línea, tiene dos.
Tiene dos que yo he contado en este flanco. En este otro es todo milicia local, ¿verdad? Milicia local, sí. Allí, allí, a la caballería. Está aquí el general. No seguimos de hacer blanco en ellos. No, mejor vamos a ponerlos ya. Ah, aquí. Eso es. Ahí ya huyen. Luego la milicia, la infantería de línea, ¿eh? Estos sí que son ya más para preocuparse. Acabamos de disparar. Ahí está. Hemos conseguido cargar cañones. Vale. Perfecto. Su línea no está colocada. Eso le va a causar un tiempo, unos segundos. Van a venir de lujo para golpear. Ahora vamos a ponernos con los piqueros, que estos van a venir cuerpo a cuerpo, sí o sí. Vamos, 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 que están titiriteando, que se van a retirar. Vamos, uno, que dispare uno. Dispara alguno, que dispara alguno. Disparar alguno, por Dios. Pillaron. Vamos, vamos, vamos. Bueno, estos yo creo que van a aguantar. Está la moral de los piqueros tintineando ya, o sea que es que no. Ahí está, estos se retiran, perfecto. A ver si terminan de retirar por completo. Ojo, que me están estos aquí disparando, me parece. Vale, estos ya se retiran. Se retiran esos completamente. Vamos a lanzar nuestra caballería ya a por las unidades, a por los regimientos que se están dando en retirada. Vamos a lanzar incluso a nuestro general. Vamos a apoyar a esta gente aquí. Son piqueros, no me había fijado en ellos. Vamos a apoyar. Vale, aquí viene más gente. Uf, este flanco, tío, está muy petado de gente. Vale, huyen. Venga, venid para acá. Venga, vosotros por aquí. Vosotros ir acabando con regimientos. Estos huyen. No los dejéis huir. Vosotros venís a por allí, por aquellos. Vosotros a por aquellos. Vosotros a por esos. Vamos, vamos, vamos. No sé si me dará tiempo de alcanzar a estos. No. Es la. Es la artillería, tío. Son los artilleros. No sé si me va a dar tiempo. Corriendo. Vosotros. Venidos a por estos. ¿Estos están con eso ya? Sí. Vale, pues ahora. A por estos. Vosotros. A por estos. Vale. No disparéis. Ahorrad, 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 ahorrad. Aquí, no disparéis. Os estoy diciendo que no disparéis, pero bueno. Venga, ya. Lo habéis disparado sin. Si he dicho que no disparéis, habéis disparado, pues ya está. Vale, estos ni han llegado al final. De lujo. De lujo. Bueno, aquí que aguanten. A ver. Cuidado, mucho cuidado.
Vamos a poner aquí a disparar a estos. Vale, estos son milicia local. En cuanto les hago una carga, van a huir. Vale, venga, venimos a por estos. ¿Estos qué tal? 6 quedan aquí. Venimos a por estos. Eso es, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Venga, a por esos ahora. Venga, estos ya están huyendo. Importante, muy importante. Que no tengan unidades con las cuales huir. Muy importante eso. Estos son milicia regular. Cuidado con ellos, José. Cuidado con esos. Cuidado con esos. Voy a veniros aquí a apoyar. A por estos. Estos se deciden entrar en estos. Quedan 5, 4, 6. A venir por este lado. Venga, por eso vosotros. Aquí quedan 20. Hay 2. Venga, por estos. Allí se van 16. Bueno, por aquello mejor. Es que se van por tantas partes, tío. Se van por tantos sitios. Venga, vosotros por acá. Vosotros por aquí. No, por estos. Que por allí está viniendo un. Uno de caballería. Vale, estos están muertos todos. Venga, por estos. Estos están ya acabados también. Venga, por aquí. Estos me van a huir, tío. Como no corren más, estos van a huir. Esto. Cartucho de metralla. Eso es. Eso les va a destrozar. Continuamos, continuamos, continuamos. No, 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 quietos, quietos, quietos. Que no disparéis, cojones. Ay, me huyen, tío. Es que no llego, es que no llego. Es que cuando se dan en retirada, huyen a toda velocidad, pero a toda velocidad. Vale. 8, 11. A por estos 11 va. O no, a por estos, a por estos, a por estos. Mierda, ya he hecho clic fuera del. Un segundito, gente. He hecho clic sin querer fuera del monitor. Ah, va, 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 va. Venga, venga, carga, 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 carga. Vale, bueno, van a por estos. Vale. Vosotros. Estos están persiguiendo a estos. Pues voy a tomar acá, a ver. Es que se han metido por la ciudad. Yo sé, es difícil pillarlos. Vamos. 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 Lástima que me han huido 28 ahí, tío. Pero bueno. Son milicia local, tampoco suponen un problema. Y estos también van a huir.
Vale. Aquí huyen poquitos, aquí también poquitos. Estos han sido ya interceptados, aniquilados. Y se acabó. No queda nada. No queda nada. Solo quedan estos, que son 8, y se acabó. Vale. Bueno, victoria. 168 perdidos, nada más. 122 han sobrevivido por parte de ellos. Esto, tenemos aquí ya un autorresolver en la palma de nuestra mano y capturar una provincia muy importante. Eso sí, vamos a tener que enfrentar ejércitos rebeldes a punta pala. Así que este ejército lo tendremos que mantener aquí en Ámsterdam, en los Países Bajos. Tecnología militar, ¿vale? Vamos a dejar esto ya hecho. Vamos a ponerle esta, que ya va a ser la importante. Informes de construcción y demás. Vale. Y bueno, aquí nos venimos. Le damos aquí. Vemos que no tiene nada. Reclamar rendición. Rendición rechazada, obviamente. Le damos a autorresolver. Y capturamos nuestra primera provincia. Vamos a mejorar esto y esto, que son los primeros y los que más nos interesan. Esto lo vamos a quitar. Porque vamos a ponerle que mejore la felicidad. Porque no quiero problemas. De hecho, vamos a poner una iglesia católica, seguramente. Facción destruida. Provincias Unidas. No está nada mal para empezar la campaña, acabar con Provincias Unidas. Nada, nada, nada mal, ¿eh? Nada mal. Bueno, tenemos aquí esto que no lo vamos a eliminar porque lo vamos a necesitar, por lo menos ahora de comienzo. Vamos a poner a mejorar. Venga, esto por ejemplo. Va. Eso por ejemplo. El tema de impuestos y demás. Así que nada, yo creo que este primer episodio de esta cuarta campaña, sí, cuarta campaña de Empire Total War, cuarta campaña con Empire Total War y este comienzo con Francia en el cual ya hemos eliminado a Provincias Unidas, o sea, una maravilla. O sea, por cierto, dificultad, como ya sabéis, 3 sobre 4, ¿vale? Siempre lo pongo en 3 sobre 4, sobre todo porque son campañas que jamás he jugado y claro, no, tampoco me la voy a jugar, grabar una campaña en la que me lo voy a poner lo más difícil posible porque me van a destrozar, no voy a saber ni por dónde me vienen. Así que lo he dicho, 3 sobre 4, ¿vale? Dificultad en ambos casos. Así que nada, conquistamos Provincias Unidas, aniquilamos a Provincias Unidas, nos hemos hecho unos ejércitos fuertes aquí en Europa y por supuesto también aquí en América del Norte, lo cual este ejército lo necesitaremos sobre todo ahora de inicio para repeler posibles ataques de los indios nativos americanos. ¿Qué tal va aquí el catolicismo? Avanzando, pues perfecto. Así que nada, gente, lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Continuaremos más con esta campaña de Francia en Empire Total War. Espero que la disfrutéis muchísimo. Like y compartid. Si os ha gustado, dejad vuestros comentarios con vuestros consejos acerca de vuestras campañas con Francia. Suscribiros al canal para más vídeos. No olvidéis dar a la campanita para que lleguen notificaciones de cuando subo vídeos nuevos de esta campaña con Francia. Seguidme en redes sociales que encontraréis en descripción, donde también os informo sobre cuándo subo un vídeo nuevo aquí en el canal de YouTube y cuando inicio un directo también en Twitch. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a cuidarse. Adiós.